Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia titulada Autodefensa Psicológica. Un gusto tenerte ahí, si eres habitual de nuestra página de Facebook, del Centro de Psicología Calma al Mar, en Valencia. Y bienvenidos, si eres nuevo, espero que te gusten este tipo de conferencias que hacemos en directo, que se retransmiten a través de nuestra página de Facebook, que permanecen grabadas en nuestra página web de la consulta. Muy fácil que te acuerdes del dominio, del nombre, porque es miconsulta.es. Si entras en miconsulta.es, ahí tienes tanto esta conferencia como muchas de las que impartimos en la Facultad de Psicología de Valencia. Te invito a entrar entonces en miconsulta.es, en la parte de charlas, y disfrutar de todas las conferencias que hay ahí. En esta ocasión tengo preparado para ti una charla muy interesante sobre autodefensa psicológica y seguro que vas a pasar un buen rato, así que si te apetece, quédate. Esta charla, esta conferencia, está enmarcada dentro del Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia, que es un máster que puedes hacer online. Entonces, si estás en cualquier parte de España o incluso en cualquier parte del mundo, te invito a entrar en la página web del ADEIT, y ahí ver más información del máster de Neurofelicidad Aplicada. Mi nombre es Fernando Pena. Yo trabajo de psicólogo desde hace unos 17 años ya en Valencia. Y el tema del que te voy a hablar hoy, autodefensa psicológica, parte pues una muy buena parte de los casos que he visto en consulta que necesitaban pues una serie de habilidades, de conocimientos, de destrezas para generar una mejor interacción con los demás. Y en esta conferencia vas a aprender muchas de esas cosas que yo le explicaba y le he venido explicando durante todos estos años a mis pacientes. Por lo tanto, si quieres pasar un ratito conmigo en esta conferencia, te animo de verdad a que cojas ahora un folio, algo donde, con lo que escribir, porque a lo largo de la conferencia voy a ir lanzándote ideas que si las llevas a la práctica estoy convencido de que van a conseguir cambiar tu vida, de que van a suponer un antes y un después de esta conferencia, porque muchos han pasado ya por ella y me lo han trasladado así después, que algunas de las ideas que se reflejan al ponerlas en práctica les han cambiado la vida. En esta ocasión tienes la oportunidad además de, si te interesa, poder recibir un diploma por ver la conferencia a través de internet. Entonces, si estás viendo esto desde casa y te apetece recibir un certificado conforme has visto esta conferencia, para incluir ese certificado en tu currículum, te animo a que primero te registres en miconsulta.es/charlas. Vas a ver que dentro de esa página web hay una conferencia que se llama Autodefensa Psicológica. Tienes que apuntarte pulsando el botón Quiero ir o Quiero asistir. Y luego, con ese enlace de abajo, miconsulta.es/D16, vas a poder recibir el diploma conforme has visto esta conferencia formativa. Entonces, esto pues creo que puede ser una buena oportunidad para incluir un diploma más, un certificado más en tu currículum, lo cual a la hora de buscar trabajo, sin lugar a dudas, te aportará una ventaja. Entonces, te animo a entrar en miconsulta.es/D16, una vez te hayas inscrito, una vez te hayas registrado, y obtener con ello así tu diploma. ¿Qué contenidos o qué puntos vas a ver en esta conferencia? Bueno, vamos a arrancar por ver esos puntos de partida para la defensa psicológica. Creo que esto puede resultar muy interesante para ti. Y vamos a tratar diferentes llaves o diferentes técnicas
Por una parte está la llave sándwich, con la que vamos a continuar. Vamos a hablar de la llave disco rayado, de la llave banco de niebla y de la llave muñeca rusa. Quizás alguna de estas llaves te suenen ya, probablemente, estoy convencido, algunas otras van a ser nuevas para ti, entonces quédate porque creo que las vas a disfrutar. Así que arrancamos. La primera pregunta que me gustaría formularte es esta que aparece en la diapositiva, que es: una situación en la que necesites autodefensa psicológica es... ¿Se te ocurre? Piensa, ¿qué situaciones podrías necesitar autodefensa psicológica? Piénsalo durante un momentito. Si ya tienes papel y bolígrafo, puedes incluso apuntarlo ahí. Piénsalo un momentito y continuamos. ¿En qué situaciones necesitas o puedes necesitar autodefensa psicológica? ¿Tienes alguna ya? Bien, probablemente se te hayan venido a la mente diferentes situaciones. Quizás, por ejemplo, cuando alguien de tu trabajo te dice que has hecho un trabajo muy malo, que no sé, que realmente te has equivocado en algo, ¿vale? O cuando alguien, un subordinado tuyo, si tienes trabajadores a tu cargo, pues está haciendo algo que no es correcto en cuanto a su trabajo, ¿vale? Eso podría ser otra situación. Cuando, pues, un vecino hace mucho ruido por las noches y no te deja descansar, ahí puede ser, o cuando pues alguien te pide algo y no se lo quieres dejar y te llama egoísta o se mete contigo, eso podría ser otra situación, o cuando vas conduciendo a lo mejor y alguien de atrás te pita o por una maniobra, eso podría ser otra situación, ¿vale? Vemos, o cuando un cliente te acusa de que le has tratado de engañar, ¿vale? Porque le has vendido un producto en muy mal estado y bueno, puede ser otra situación. Vemos que a lo largo de tus días, quizás no muchas veces necesites saber autodefensa física, pero sí con toda seguridad, por lo menos varias veces al mes, vas a necesitar saber técnicas de autodefensa psicológica. Y por eso creo que este punto, pues, por el que vamos a arrancar, puede ser mucho de tu interés. Y ese punto de partida por el que vamos a arrancar es conocer exactamente lo que te irrita. Entonces, si yo te pidiese ahora que termines esa frase, me irrita, me gustaría que pensaras durante un momentito, para adaptar esta charla a lo máximo a ti, para que esta conferencia tenga que ver con tu vida, me gustaría que te pararas a pensar durante unos segundos cómo termina esa frase en tu vida. ¿Me irrita? ¿Qué es lo que a ti concretamente te irrita? Piénsalo. ¿Qué es lo que te ha irritado durante los últimos días, al menos una vez? ¿Qué es lo que te ha irritado en las últimas semanas o lo que casi siempre que aparece te irrita? Si has cogido esa hoja, incluso te animo a que tomes nota de ello por escrito. ¿Cómo continúa esa frase? Bueno, aquí la gente suele terminar de diferentes maneras. Algunas personas dicen, pues me irrita que el coche de adelante frene de golpe cuando voy conduciendo. O me irrita que alguien salga de una rotonda que va delante de mí sin poner el intermitente. ¿Es que acaso no saben dónde está el intermitente? Pues me irrita que la gente no ponga el intermitente. ¿Vale? O me irrita que la gente que llevo a mi lado mientras conduzco me vaya dando instrucciones de lo que tengo que hacer. O me irrita que mi pareja llegue tarde. O me irrita que me digan que me he equivocado en algo en concreto. ¿Vale? Entonces, me irrita, seguramente existan muchas situaciones con las que tú puedas terminar esa frase. Y una de las cosas que trabajamos mucho en consulta precisamente son estas fuentes de irritación. Lo que la gente suele pensar que le irrita es habitualmente algo que está fuera de ellos, ¿vale? Fuera, justo aquí arriba, ¿vale? Esa X es un elemento externo, entonces esa X que tengo ahora aquí arriba podría ser, por ejemplo, pues ese coche que va delante de ti que no pone el intermitente. Esta X de arriba puede ser esa persona que llega tarde, ese buen amigo que siempre que quedas con él llega tarde. Pues esa X de aquí arriba puede ser esa persona que te está diciendo que te has equivocado, que no has hecho algo bien o que no te presta algo que le has dejado, ¿vale? O que no se acuerdan de tu cumpleaños. Yo recuerdo hace tiempo
que conocía a una chica que cada cumpleaños se enemistaba con varias personas de su entorno porque no se acordaban de su cumpleaños y no la felicitaban. Te estoy hablando de antes de que naciera Facebook, que ahora Facebook es una gran herramienta para que esta persona conserve amigos. Pero una de las cosas que la irritaban era que la gente en su cumpleaños no la felicitase, ¿no? Entonces, probablemente tú hayas escrito, hayas terminado esa frase con algunas cosas que a ti te irritan. Y una de las cosas más importantes que le explicamos los psicólogos a nuestros pacientes que vienen con problemas de irritación para favorecer esa autodefensa psicológica es que no es esa X que había ahí fuera, que había fuera de ti, la que te irrita, porque esa X externa a ti no tiene capacidad suficiente como para irritarte. ¿Qué es entonces lo que te irrita? Bueno, lo que te irrita realmente es algo que está en otro sitio, algo que está dentro de tu cerebro, algo que está entre tus dos orejas. ¿Por qué es algo que está entre tus dos orejas lo que te irrita y no la X que está fuera, el elemento que está fuera de ti? Pues porque si fuese la X lo que te irrita, siempre que aparece la X te irritarías y además en la misma medida y de la misma manera. Por ejemplo, siempre que esa persona que llega tarde vuelve a llegar tarde, si la X, esa persona, fuera la que te irrita, tú te volverías a irritar una vez más. Si la X es ese coche que no pone el intermitente para desplazarse de un carril a otro, siempre, todas las veces que apareciera el elemento irritante, tú te irritarías. Y además de la misma manera y en la misma intensidad. Y tú sabes que la realidad es que en algunas ocasiones llegan tarde y a lo mejor no te importa. Pues porque estás teniendo un buen día, porque has tenido una muy buena noticia, porque simplemente estás centrado en otras cosas, o porque justo el día anterior tú llegaste súper tarde y no te echaron la bronca y solo faltaría que ese día siguiente que esa persona llega tarde tú le echases la bronca a esa persona. Por lo tanto, lo que cambia no es la X de fuera. Si el día anterior tú has llegado súper tarde y por ese motivo no le estás echando la bronca a alguien que llega tarde porque realmente no te estás irritando, lo que ha cambiado es tu pensamiento, tu forma de pensar. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que aprendas de esta conferencia es que los elementos que están fuera de ti tienen muy poca capacidad para generarte irritación. Entonces, ¿qué es lo que genera tu irritación? Los patrones de pensamiento que hay dentro de tu cerebro. Un patrón de pensamiento, para que me entiendas, es como una forma habituada de pensar, acostumbrada de pensar. Es como una cuenca seca de un río sobre la cual cuando llueve, cuando cae agua nueva, pasa habitualmente, tiende a trazar por esa cuenca seca del río. La tendencia natural del agua cuando llega de la lluvia es a seguir esos cauces que están trazados sobre la tierra. Los patrones de pensamiento es exactamente eso, son cauces que están trazados sobre la tierra y que los pensamientos nuevos tienden a surgir. Cuando algo te irrita, habitualmente entonces es por esos cauces. Debes conocer esos cauces. Los psicólogos en consulta, nuestra función es enseñarte cuáles son. Hay muchos y muy diferentes, pero también es cierto que casi todas las personas se irritan por unos cauces muy parecidos, que son los que te acaban de aparecer aquí en la diapositiva. El primero de ellos es no aceptar la realidad tal y como se produce. Es muy frecuente que digamos cuanto antes tardes en aceptarlo, más tiempo vas a estar irritado o irritada. Cuanto antes lo aceptes, menos tiempo va a tardar tu irritación. Entonces, aquí el problema no está en el elemento externo, porque el elemento externo es exactamente el mismo. El problema está en no aceptar lo que está sucediendo. ¿Vale? Recuerdo que en un viaje que hicimos a Barcelona hace muy poquitos días, una de las compañeras que vino con nosotros estaba comiendo un yogur que se pidió de postre, y ese yogur se le suelta un poquito y se le cae encima del vestido que llevaba esta chica, se le cae encima de la falda del vestido concretamente. Se pilló un cabreo, ya me he manchado otra vez, Y yo la vi y digo, oye, que pensé, cuanto antes lo aceptes, antes vas a superar esta irritación. Hay gente que ese malestar por haberse manchado simplemente, sabrás que le dura más allá de 20 minutos, media hora, incluso que le fastidia en el día. Hay gente especialmente preparada para que cualquier tipo de evento que surge de imprevisto y que es desagradable les arruine en el día.
Y hay otras personas que cuando surge eso desagradable lo que piensan es, venga, acéptalo rápido y vamos a continuar con el día. Entonces, debes conocer que uno de los principales pensamientos es no aceptar la realidad tal y como se produce, y la gente tenemos esta tendencia. Otro patrón de pensamiento, otro cauce sobre el cual van a ir los pensamientos puede ser pensar que ojalá el mundo se pareciese más a mí. Esto lo describe de una manera maravillosa Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas. Cuando dice en el capítulo de Adiós a la ira, dice, el único antídoto contra la ira es dejar de pensar, ojalá los demás se pareciesen más a mí. Y es porque es cierto, uno de los motivos principales por los cuales algo te irrita, te llena de ira, es el deseo tremendo que puedes tener de que otras personas se parezcan más a ti, llevan a cabo los comportamientos que tú llevas a cabo, hagan lo que tú haces y tomen las decisiones que tú tomarías en esa situación. Lo que te irrita es que otros no se comporten como tú supones o aceptas que es lo razonable. Entonces, debes conocer que ojalá el mundo se pareciera más a mí, está en la base de tu irritación. Otros patrones pueden ser la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación es la irritación que se genera cuando alguien no aprueba tu comportamiento, cuando te dice que te has equivocado o cuando ves que no estás cumpliendo las expectativas que ha depositado en ti otra persona. Ahí, en muchas ocasiones, también se genera irritación. O cuando ves injusticias, cuando dices, bueno, pues no es justo esto, pues no es justo que yo te haya regalado esto por tu cumpleaños y tú no me hayas regalado nada por el mío. No es justo que yo haya ido al entierro de tu abuelo y tú no hayas venido al entierro del mío, y por eso, porque no viniste al entierro del mío, pues ya te retiro la palabra. Cosas así. El deseo de justicia llega a tal extremo que la gente deja de hablarse, se retira la palabra por esa irritación que siente hacia otra persona, porque esa otra persona no ha llevado a cabo un comportamiento justo. Parece como que estamos educados para exigir justicia, cuando la justicia realmente no es algo natural de la naturaleza. La justicia es un término inventado que no tiene por qué aparecer siempre. Si tú exiges justicia y la necesitas, cuando no aparece, en la medida que sea una exigencia por tu parte, vas a irritarte con más intensidad. O la sensación de culpa. Y hay muchos otros pensamientos que están dentro de nuestra cabeza, entre nuestras orejas, que son lo que realmente origina tu irritación. Por lo tanto, si quieres dejar de irritarte, tienes que atacar al malo de la película. Y el malo de la película está entre tus orejas, es tu pensamiento. Cuando yo era adolescente, hablábamos de... Bueno, había una tradición en el pueblo que era... la gente que venía nueva por las fiestas del pueblo, decirle que íbamos a cazar los cozorellos al monte. Entonces a esa gente le dábamos una olla con una cuchara de madera y les decíamos, súbete a la parte más alta de la colina, de esa montaña, y le das con el palo de madera, la cacerola, para asustar a los cozorellos, y los cozorellos se van a escapar hacia abajo. Y luego le decíamos a la otra gente nueva, que venía nueva al pueblo, les decíamos, vosotros poneros con estos sacos en la parte de abajo, y cuando veáis el cozorello correr asustado porque los otros compañeros están arriba con las ollas y las cacerolas haciendo ruido, cuando veáis al cozorello cogéis el saco y lo cazáis, ¿no? Entonces les dejábamos ahí a un lado y nosotros les decíamos, nosotros nos vamos a poner con otros sacos aquí por si el cozorello escapa por esta dirección para cazarlo por aquí. Lo que hacíamos realmente es irnos a nuestras casas o volver al pueblo y ponernos en el parque y charlar los vecinos de toda la vida mientras escuchábamos a los nuevos ahí con el palo y la cacerola, pam, 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 y nos imaginábamos a los demás ahí esperando el cozorello, ¿vale? Realmente los cozorellos no existen, no es un animal real, es un animal inventado. Entonces, una de las primeras pautas que nos tienen que preguntar si quieren cazar el malo, si quieren cazar ese cozorello, es cómo es un cozorello, cómo lo vamos a identificar, cómo sabremos cuando lo tenemos delante, pues cuál es, ¿no? Entonces, una de las cosas que debes hacer es tratar de entrenarte en aprender cómo son esos pensamientos, porque la irritación, insisto, no te lo genera lo que está fuera de tu cabeza, te lo genera lo que está dentro. Entonces tienes que aprender, cuando estás irritado, hazte la siguiente pregunta.
esto me está irritando, qué es lo que estoy pensando concretamente en esta situación. Y seguramente encuentres como respuesta algunas de las cosas que ves ahora en la pantalla. Y ese será el malo de la película, ese será aquello que, con lo que tienes que trabajar para deshacerte de esa irritación. La segunda pauta de la que te voy a hablar es vence la necesidad de tener razón. Quiero que te pares a pensar ahora un momentito para continuar viendo esta conferencia en alguna situación en la que tú tratases de tener razón, ¿vale? Y a lo mejor te enojases o te cabreases con la otra persona que te discutía lo contrario a ti. Te dejo unos segundos para que pienses en esa situación. Creo que es más útil para ti si la recuerdas. Entonces, párate a pensar cuando yo he discutido con alguien que me llevaba la contraria y me he enojado o incluso me he irritado, me he cabreado. Piénsalo durante unos segundos. Vale, ¿lo tienes ya? Ok, en esta situación sucede habitualmente lo siguiente. Pues yo acostumbro a hablar de la metáfora de la montaña M, ¿vale? Entonces, te voy a explicar esa metáfora de la montaña M. Imagínate, pues, que esto que he dibujado aquí es la montaña M, ¿vale? Y tú estás de este lado de la montaña M, ahí estás tú, papá, ¿vale? Y al otro lado, pues, hay otra persona. Hay otra persona, como ves aquí, que es un buen amigo tuyo. Vale, imagínate que eso está ahí, al otro lado de la montaña. Y en tu lado de la montaña brilla el sol y hay un montón de árboles con las copas muy, muy frondosas. ¿Vale? Quiero que te imagines como en tu lado de la montaña pues está brillando el sol y hay un montón de árboles por aquí. Y por aquí hay un montón de hierba. Toda esta zona de aquí, hasta abajo de todo, hasta tus pies, pues es hierba, ¿vale? Hacia arriba. Y muchos árboles con las copas muy frondosas. Bien. Y al otro lado de la montaña, a este lado, pues han parado las nubes, ¿vale? Quiero que te imagines pues, eso, que han parado aquí las nubes. Y aquí hay otra nube. Y ha nevado. Y toda esta parte de la montaña M, pues está completamente nevada. Completamente nevada, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que te imagines como ese amigo tuyo y tú tenéis un teléfono móvil en la mano, ¿vale? Y tú le preguntas a tu amigo, le llamas por teléfono y le dices, ¡hey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y tu amigo te dice, pues estoy al lado de la montaña M. ¿Y tú qué le respondes? ¿Al lado de la montaña M? ¿Cómo es eso posible? ¿En serio? Yo también estoy al lado de la montaña M. Y tu amigo te dice, ¿en serio estás al lado de la montaña M? Sí, sí, tío, qué suerte, estamos los dos al lado de la montaña M. Qué bonita se la ve, toda ¿de qué color dices? Exacto, de color verde. Qué bonita se la ve, toda de color verde, ¿vale? Y cuando tú dices eso, esta persona que dice, ¿verde? ¿Cómo que verde? Si la montaña M la tengo delante y es de color, lo sabes, ¿verdad? Es de color blanco, ¿verdad? Es de color blanco. Lo que pasa es que tú estarás en otra montaña diferente, pero la montaña M es de color blanco. Y cuando alguien te dice, es de color blanco, tú dices, no, es verde porque la tengo delante. Y cuando te lo vuelven a decir, la otra persona dice, no, es blanco. ¿Pero lo dice igual? ¿O lo dice ya con signos de admiración, elevando un poco la voz? Lo normal, la tendencia normal, cuando tú ves algo muy evidente y te están llevando la contraria, es empezar a levantar la voz. Por aquella manía que tenemos de tratar de convencer a la gente chillándole. Si alguna vez en el último mes, en el último trimestre o en este último año le has levantado la voz a alguien, valora si ha sido buena idea, si ha servido para algo, si te ha conducido a mejores resultados. El hecho es que normalmente esa persona cuando le dices, es verde, no, es blanco, pues te levanta más la voz. Y cuando alguien te levanta más la voz, la tendencia que tú tienes es a levantar más la voz. Que no, que es verde, porque además la tengo delante, la estoy viendo ahora mismo. Y la pregunta que yo te hago es, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Quién de los dos? ¿Tú o esta persona? ¿Quién de los dos? Exacto, los dos, efectivamente. ¿Y cuánta razón tienes tú? ¿El 50%?
No, no tienes el 50%, tienes el 100% de razón. Tú tienes el 100% de razón. Y la otra persona tiene también el 100% de razón. ¿Por qué? Porque tenéis el 100% de razón desde dónde. Desde vuestro punto de vista, efectivamente, desde vuestro punto de vista. Entonces, cuando otra persona te lleve la contraria, no le puedes levantar la voz, no le puedes agredir, no puedes mirarle con ojo o cabrearte. Tienes que darte cuenta que estás hablando con una persona que tiene toda la razón, el 100%, ojo, desde su punto de vista. Por lo tanto, debes frenar esa tendencia natural que tiene el ser humano a lo que en psicología llamamos la escalada de violencia. La escalada de violencia es cada vez que alguien te dice algo contrario a lo que tú piensas, tender a decir lo mismo, pero un poco más fuerte, un poco más fuerte, ¿vale? Entonces, esta perspectiva te sirve para frenar esa tensión en aumento de alguien que te lleva a la contraria, para interesarte por su punto de vista. Aquí, si te interesas por el punto de vista del otro, si tratas de empatizar, de ver las cosas desde su punto de vista, lo que le vas a preguntar es: ay, ¿por qué lo ves de esa manera? ¿Y qué hay en tu zona? Y descríbeme qué tipo de blanco es o por qué dices que es blanco. Entonces, el empatizar con la otra persona te va a ayudar a entender mejor el punto de vista desde esa persona, ¿vale? Entonces, quédate con la historia de la metáfora de la montaña M, y cuando alguien te lleve la contraria, simplemente, pues, rebaja esa tensión que puedas sentir por querer tener razón. Te voy a contar ahora algo que a mí me parece muy, muy interesante. Y es lo siguiente. Vale, déjame beber un poquito de agua. Y es lo siguiente, como te decía. Cuando estaba, creo que era en tercero de carrera, vino un médico cubano a dar una conferencia. Y al principio de la conferencia nos dice: os voy a contar un par de palabras, perdón, un par de frases. Os voy a describir un par de frases que os van a cambiar la vida, que os van a hacer un antes y un después. Estas dos frases van a resultar espectaculares para vuestra vida. Claro, a mí cuando me dice eso, yo le digo: ¡buah! Que llegue ya al final de la conferencia donde va a decir esas frases, porque decía que las iba a decir al final, porque si me van a cambiar la vida, ¡buah! Que me las diga ya, ¿vale? Entonces, avanzó la conferencia, y cuando llega al final de la conferencia, este señor dice: bueno, os voy a decir esas dos frases que os decía al principio. Y esas dos frases que os decía al principio son las siguientes, las que os aparecen aquí. Te doy derecho a tener tu propia opinión y te doy derecho a cambiar de opinión. Cuando yo escuché eso en la conferencia, dije: qué tontería, o sea, llevo 1 hora y media esperando para que este señor me diga: te doy derecho a tener tu propia opinión y te doy derecho a cambiar de opinión. Me sentía un poco hasta estafado porque me había generado unas expectativas altísimas. Y la verdad es que me fastidió un poco por haber deseado tanto que me dijera frases que me iban a cambiar la vida. Y que se quedara simplemente con esas dos frases de: te doy derecho a tener tu propia opinión y te doy derecho a cambiar de opinión. Pero recordad lo que os decía al principio: llevo unos 17 años trabajando de psicólogo en Valencia y os garantizo, de verdad, que durante todos estos años ha habido centenares de pacientes en donde el principal problema que tenían y el principal motivo de irritación, ya sea con sus parejas, ya sea con su familia, ya sea con sus cuñados en la cena de Navidad, ya sea con sus jefes, con sus subordinados, con sus vecinos, era que no se sabían alguna de estas dos frases o no la tenían presente en ese momento. En muchísimas ocasiones, tu ego, porque no olvides que somos egos con patas, tu ego te lleva a querer tener razón, y eso hace que no permitas que la gente tenga su propia opinión, que la quieras tener tú. Hay gente que dice que darle la razón a alguien le genera más placer que un orgasmo. Y en cierto modo es cierto, porque hay mucha gente que siente muy bien cuando dice: ¿Ves cómo tenía yo razón? ¿Ves cómo tenía yo razón? Y tú estabas equivocado, ¿eh? ¿Ves cómo tenía yo razón? Y genera una sensación de gratificación extraordinaria. Entonces, el hecho de decir: no es mi batalla, ¿vale? No tengo por qué convencerte, no tengo por qué tratar de que tener yo razón, de verdad que te va a liberar de muchísima carga psicológica. Y una muy buena técnica de defensa psicológica es precisamente esta: no tratar de atacar a otra persona, ¿vale? Hace tiempo escuché, que no sé si será cierto o no,
que el karate no es una técnica, no es una arte marcial de ataque, sino de defensa, que no busca agredir. Y me gustó mucho porque en psicología esto funciona también muy parecido. Es más importante aprender a defenderse que aprender a atacar. Y aprender a defenderse es notar que hay veces que hay batallas que no tienes por qué luchar, que no tienes por qué tener razón, ¿vale? Y la otra frase era, te doy derecho a cambiar de opinión, porque es verdad que muchas veces nos cabreamos con personas, amigos, amigas, gente de nuestra familia, gente cercana, con nuestra pareja, con compañeros de trabajo, porque nos dicen algo en concreto y luego hacen lo contrario o hacen algo diferente. Entonces, algo muy interesante es que la gente tiene derecho a cambiar de opinión, como tú en algunas ocasiones también cambias de opinión. Por lo tanto, recuerda esas dos frases porque creo que te pueden venir muy bien y pueden suponer un antes y un después, como le han supuesto a muchos de mis pacientes. Otro de los puntos de partida es la consciencia del nivel emocional y de la regulación emocional. Ahora piensa, ¿en qué situación de los últimos 6 meses has tenido un nivel de elevación emocional muy fuerte? A lo mejor un enfado muy fuerte contra otra persona, una ira fuerte, le has chillado a otra persona, te has irritado mucho. Trata de recordar alguna situación en concreto, ¿vale? Vale, ¿la tienes ya? Ok, pues hay un concepto que manejamos mucho en la consulta que se llama es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, para describirlo de una manera muy sencilla, es conocer y controlar tus propias emociones y conocer y ayudar a controlar las emociones de las personas que están contigo, a tu alrededor. Entonces, en la medida en la que tengas un alto conocimiento de las emociones que sientes y seas capaz de regularlas o controlarlas, tendrás una alta inteligencia emocional. Si en, cuando yo te hacía esta pregunta hace unos minutos, la respuesta es que le has chillado bastante a gente durante el último año, que le has levantado la voz a tu pareja, a tu familia, a tus vecinos, a tus trabajadores, a tus compañeros, entonces significará probablemente que la regulación emocional que tienes es más bien baja. Si has chillado a alguien por la ventanilla del coche porque esa persona no ponía el intermitente o le has enseñado el dedo más largo, entonces quizás tu regulación emocional no es suficientemente buena. Por lo tanto, una de las cosas que debes aprender a hacer es mejorar esa regulación emocional. ¿Cómo se logra? Bueno, pues se logra de la siguiente manera. Justo detrás de mí hay una gráfica. Una gráfica que expresa la elevación de la ira o de la irritación con la persona, ¿vale? Si ves, vamos, voy a mostrártela de nuevo. Esa gráfica tiene un punto hacia la izquierda que está más bajo y luego tiene una progresión ascendente hacia más alto, ¿vale? Si intentas controlar la irritación justo en este punto de aquí, va a resultar más bien difícil que consigas regularte cuando te das cuenta de la emoción que tienes en este punto. Sin embargo, cuando a lo largo de ese proceso de irritación vas siendo más consciente de tus emociones, vas parándote a pensar, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Esto me está enfadando? ¿Esto me está cabreando? Y el intentar regular tus emociones lo haces aquí, en este punto de aquí, en este punto en donde la ira no está tan elevada, lo que vas a conseguir es una mejor regulación emocional. Por lo tanto, la consciencia y la regulación emocional te invitan a pararte a lo largo del día y a lo largo de las interacciones con los demás a pensar qué emociones estoy sintiendo, qué emoción me está generando, estoy empezando a enfadarme, estoy teniendo pensamientos que me generan ira o malestar. Si la respuesta es sí, intenta controlarte desde ese punto, ¿vale? No dejes que la cosa prosiga, porque si prosigue va a llegar un momento en donde no vas a conseguir pararla. Es como un caballo que está muy enojado, muy cabreado, muy asustado. Va a resultar muy difícil para ti controlar la ira o la irritación de ese caballo cuando ya está muy, muy, muy asustado. Por lo tanto, autorregúlate desde el principio. Sería un gran consejo a seguir. Seguimos y avanzamos un poco más por esos puntos del programa. Una de las primeras llaves que teníamos es la llave sándwich, ¿vale? La llave sándwich. Que parte de conocer, en primer lugar, los 3 estilos de comportamiento que hay ante un conflicto. Vamos a hablar ahora de ellos.
Bien, los tres estilos de comportamiento ante un conflicto son el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Estaría bien que los anotases, si quieres, porque vamos a hablar un poco de ellos y quiero que veas si te sientes reflejado o reflejada en alguno de estos tres estilos: estilo pasivo, estilo agresivo y estilo asertivo. Y es importante también que sepas que no todo el mundo somos pasivos o agresivos o asertivos. Generalmente la gente tiene diferentes porcentajes de estos tres niveles en función del conflicto o de la persona con la que tenga el conflicto. Pero también es cierto que hay gente que tiene una dominancia mayor de uno de los tres. Y esa es la pregunta que quiero que tú respondas. ¿Cuál es tu dominancia de los tres? ¿Qué es lo que predomina en ti de los tres? Si empezamos por el primero de los estilos, el primero de los estilos es el estilo pasivo, ¿vale? El estilo pasivo, el comportamiento externo de las personas, es un comportamiento externo con un volumen de voz más bien bajo ante el conflicto, con bloqueos, con silencios, con huida del contacto ocular, con inseguridad de no saber qué decir o cómo decirlo. Las personas que tienen un comportamiento normalmente pasivo ante un conflicto, los patrones de pensamiento que tienen es que tienen la necesidad de que los demás les acepten. Piensan que eso que aparece entrecomillado, solo la opinión del otro importa. Piensan que es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo y tienen la sensación de ser incomprendidos o manipulados. Y las emociones o los sentimientos que tiene la gente que acostumbra a llevar a cabo estilos pasivos son de impotencia, de culpa, de baja autoestima, de ansiedad y de frustración constante, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, pues en este ejemplo, que yo te digo: oye, disculpa, perdona, mira, cuando acabemos de comer, ¿te importa acercarme a casa que tengo que coger una mochila para luego ir al gimnasio? ¿Vale? Y tú imagínate que a ti realmente no te apetece nada, cuando acabemos de comer, llevarme a casa. Bueno, francamente, tenías otros planes, tenías otra idea y eso te rompe totalmente la tarde. Pero si tú eres una persona con un estilo pasivo, lo que me vas a decir es: vale, Fernando, te llevo, no hay problema, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando estés con tu vehículo llevándome a mí al lado, a mi casa, para que coja la mochila para ir al gimnasio? Pues que vas a tener tensión, ¿vale? Esa tensión te la vas a estar comiendo, vas a notar esa tensión interna que se nota sobre todo en el sistema digestivo. La gente que lleva a cabo estilos pasivos con frecuencia tiende a tener malestar gástrico, problemas intestinales, problemas de digestión, porque la ansiedad, cuando te la comes, al primer sitio al que ataca es al sistema digestivo y a la zona baja de la espalda. Entonces, el estilo pasivo es no decir lo que piensas, dejar que la otra persona pues te manipulen, que hagan lo que quieran con tu vida y por lo tanto entiendes que no es uno de los mejores estilos, sin lugar a duda. El segundo de los estilos es el estilo agresivo. El estilo agresivo, toma nota si quieres, es aquel estilo que se define por un comportamiento externo con un volumen de voz más bien elevado, tajante, interrumpen a la otra persona cuando surge ese conflicto, con un contacto ocular directo hacia los ojos, con tensión. Los patrones de pensamiento que tienen las personas con un estilo agresivo son: solo mi opinión importa. Sienten que si no se comportan de esa forma son excesivamente vulnerables y piensan que es terrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen. Me gustaría que te des cuenta que el estilo agresivo no tiene por qué levantar la voz realmente, ¿vale? Es simplemente estas frases que aparecen entrecomilladas. Es terrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen y solo mi opinión importa. Con que pienses solo mi opinión importa, puede que en el conflicto estés llevando a cabo ya un estilo agresivo, incluso aunque utilices tonos de voz bajos. ¿Qué emociones y qué sentimientos tiene la gente con un estilo agresivo? Pues suelen tener ansiedad, sensación de soledad, sensación de incomprensión, culpa, frustración, sensación de falta de control y un enfado constante, ¿vale? En muchas ocasiones el estilo agresivo funciona, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando yo imparto formación para mandos intermedios o alta dirección en las empresas, lo que veo a veces es que los directores o encargados, para que sus subordinados corrijan comportamientos inadecuados, es que les elevan la voz.
gestionan el conflicto levantándoles la voz, a veces incluso chillándoles o enfrentándose de manera bastante agresiva con la mirada, son tajantes, interrumpen. Y una de las cosas que yo les digo es, mira, efectivamente podéis hacer eso, podéis elevarles la voz a vuestros subordinados cuando se equivocan. Y cuando tú le elevas la voz a un subordinado, lo que pasa es que al llevar a cabo ese comportamiento sucede esto. Vamos a intentarlo de nuevo. Sucede esto. ¿Lo veis? Se hace la luz. Se hace la luz y en algunas ocasiones se soluciona el problema. ¿Pero qué sucede si utilizas esta técnica con mucha frecuencia, esta técnica de hacer luz? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que te quemas. Que te quemas tú o que quemas a la otra persona o que quemas la relación. Y si lo que haces es quemar a la otra persona, al subordinado, lo que va a hacer tu subordinado es o dejar la empresa y tienes que llevar a cabo un proceso de selección diferente para contratar a otra persona, lo cual a la empresa le cuesta dinero, o coger una baja, lo cual a la empresa le cuesta dinero. Por lo tanto, llevar a cabo comportamientos para enfrentarse a conflictos que queman o te queman no es lo más adecuado. De ahí la importancia que tengas otra alternativa, y la otra alternativa se llama asertividad, ¿vale? El estilo asertivo es el que vamos a ver ahora. Tiene las siguientes características. Tiene un comportamiento externo de habla fluida, seguridad, relajación. La gente que lleva a cabo estilos asertivos defienden su punto de vista sin agredir. Saben decir que no a las otras personas con las que se están teniendo un conflicto. Los patrones de pensamiento son que conocen y creen en los derechos para sí y para los demás. Y sobre todo lo que aparece ahora entrecomillado. La gente asertiva piensa, lo que yo pienso es igual de importante que lo que tú piensas. Y lo que tú piensas merece tanto respeto por mi parte como lo que yo pienso. Repetimos, lo que yo pienso es igual de importante como lo que tú piensas. Lo que tú piensas merece tanto respeto por mi parte como lo que yo pienso. Por eso, la gente que lleva a cabo estilos asertivos, los sentimientos y las emociones que tienen es buena autoestima, no se sienten superiores ni inferiores a los demás y tienen una sensación buena de control emocional. Como puedes intuir, esta tercera opción de la que estamos hablando es sin duda la más ventajosa para ti. Pero a lo largo de estos años yo he explicado muchísimas veces asertividad en empresas. Y la gente me decía, vale, Fernando, esto es muy interesante, pero ¿cómo lo hago de manera fácil? O sea, ¿cómo puedo ser asertivo de manera fácil? Bien, la respuesta viene dada por la técnica sándwich de asertividad, que es la que vamos a ver a continuación. La técnica sándwich de asertividad tiene tres partes diferentes, ¿vale? Vamos a explicar en primer lugar la primera de las partes. La primera de las partes es, si en un conflicto hay dos puntos de vista y tú tienes un punto de vista, otra persona tiene otro punto de vista, lo más normal es que tú empieces diciendo tu punto de vista. Y lo que va a suceder es que cuando dices tu punto de vista, la otra persona esté pensando en su punto de vista, ¿vale? Cuando en ese conflicto la otra persona dice su punto de vista, tú vas a volver a decir tu punto de vista por segunda vez, ¿vale? Porque parece, te va a dar la sensación de que no te han entendido bien, porque si te hubiera entendido bien no diría lo contrario de lo que estás diciendo. Entonces, vuelves a decir tu punto de vista por segunda vez. Cuando lo dices por segunda vez, la otra persona lo que hace es pensar, no te debes haber enterado muy bien de lo que te he dicho, porque si te hubieras enterado no dirías eso que me estás diciendo por segunda vez, y te vuelve a decir lo mismo. Por eso, en la mayor parte de los conflictos lo que te vas a encontrar es que cada uno repite su punto de vista una y otra vez. Con lo cual, si tú en un conflicto no debes empezar diciendo tu punto de vista porque hace directamente que la otra persona no te escuche, ¿qué es lo que puedes decir? La respuesta es, si no puedes decir tu punto de vista, arranca diciendo el punto de vista de la otra persona, con una frase que empiece por entiendo que tú o entiendo que a ti, y dices de la manera más desarrollada posible el punto de vista de la otra persona. Subrayo e insisto en de la manera más desarrollada posible.
¿Por qué? Porque si tú desarrollas el entiendo que tú o el entiendo que a ti, le estás quitando argumentos a la otra persona para que luego no te pueda decir nada, que no te pueda contestar nada. Entonces, recuerda también que la asertividad consiste en mantener tu punto de vista también. Por lo tanto, después de haber empatizado, arrancando tu frase por entiendo que tú o entiendo que a ti, continúa diciendo pero yo o pero a mí. Y con esos dos primeros puntos ya estarías logrando ser asertivo o asertiva. Haría falta el meter un intento de arreglo beneficioso para ambas partes. El intento de arreglo beneficioso es con la frase ¿qué te parece si? ¿Vale? Y buscamos un arreglo beneficioso para ambos. Vamos a verlo con algún ejemplo. Voy a intentar proyectártelo en la pizarra, este ejemplo. Bueno, y si no te lo leo. El ejemplo dice así. Un familiar cercano le ha inscrito en un cursillo pensando en que sería de su interés. Usted podría organizarse para asistir, pero la verdad es que no le interesa demasiado. Además, le molesta que se tomen ese tipo de decisiones sin consultarle. Y usted le dice, vale, si llevaras a cabo un comportamiento pasivo, que lo hemos descrito, ¿qué le dirías a esta persona? Piénsalo. Si fuera un comportamiento pasivo, ¿le dirías? Exacto, no le dirías nada, irías al cursillo y ya está, ¿verdad? Y si fuera si llevaras a cabo un estilo agresivo, ¿qué le dirías? Perfecto, muy bien, sería no quiero que tomes decisiones por mí, no me quiero apuntar o no voy a ir o déjame en paz, ¿vale? Eso sería un estilo agresivo. Y el estilo asertivo con la técnica sándwich, ¿cómo sería? Párate a pensarlo, pero quiero que uses la técnica sándwich, importante. Vale, muy bien. Entiendo que tú estés preocupado por mi formación. Además, te has tomado la molestia de buscar un curso que encaja con mis intereses habituales. Seguro que te has tardado tiempo a la hora de ver qué precio tenía, en qué horario es, para que a mí me pueda venir bien. Pero, francamente, no me viene demasiado bien, porque yo no quería hacer ese tipo de curso. ¿Qué te parece si en un futuro, cuando veas alguna formación, lo charlamos los dos y en función de qué tema sea, pues voy y me animo a apuntarme? Vale, y sería, entiendo que tú, pero yo, ¿qué te parece? Sí, ¿ves las tres partes? Se entiende bien, ¿verdad? Venga, vamos a ver un ejemplo más. Uno de sus vecinos acapara todo el tiempo en las reuniones de la comunidad de vecinos en la que están ambos. Aunque sus comentarios son válidos, hace totalmente imposible que los demás expongáis vuestros puntos de vista. Usted le dice, venga, vamos a pensar, ¿cómo sería un estilo agresivo? Un estilo agresivo sería, ¿cómo sería? Exacto, le dirías, oye, déjame hablar, que yo también tengo que decir, ¿no? O yo también tengo mi punto de vista, o cállate de una vez, ¿no? O oye, ya hablas tú solo, ¿eh? ¿Vale? Incluso con un cierto cabreo, ¿no? Bien, ¿cómo sería un estilo pasivo? ¿Lo sabes? Exacto, un estilo pasivo sería no decir nada en la reunión, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo sería un estilo asertivo con la técnica sándwich? Venga, vamos allá. Entiendo que tú tengas la necesidad de comentarnos esos puntos de vista tan interesantes que estás trasladando. Además, eres el vecino al que más van a repercutir las decisiones sobre el tema del ascensor, porque eres el que vive en la planta más alta y tus propuestas son muy interesantes. Pero creemos que debemos hablar también los demás para que conozcáis nuestros puntos de vista. ¿Qué te parece si establecemos un orden de un turno de palabra de tal manera que cada uno podamos dar nuestro punto de vista? ¿Vale? Eso sería pues, un ejemplo bueno de asertividad. ¿Vale? ¿Lo vemos con uno más para que ya vayas cogiendo soltura de estos ejemplos? Venga, vamos allá. Un compañero de trabajo tiene la costumbre de dedicar más tiempo de lo estipulado a comer. Esto implica que usted se ve obligado a esperar para iniciar su trabajo y usted le dice. Muy bien, ¿lo tienes? Venga, aquí no te voy a decir yo la respuesta, simplemente
Te voy a invitar a que pienses cuál sería la respuesta asertiva. Y vamos por la última, el último ejemplo, en donde te voy a pedir también que solo tú des la respuesta asertiva. Y la última sería un compañero de trabajo. Esta no te aparece en la diapositiva, ¿vale? La última sería un compañero de trabajo te pide una herramienta y siempre que le prestas una herramienta tarda horas en devolvértela y eso hace que tú tengas que detener tu trabajo, ¿vale? Con un estilo agresivo sería, no te la dejo, mira, pídesela a otro. Con un estilo pasivo sería dejársela sin rechistar. Y con un estilo asertivo serían esas tres partes. Entiendo que tú necesites la herramienta de trabajo porque al fin y al cabo no puedes trabajar, pero cada vez que te presto una herramienta tardas mucho tiempo en devolvérmela. ¿Qué te parece si te la presto y dentro de 10 minutos voy yo a tu puesto a cogerla directamente para que no tengas que traerla? Vale, eso sería otro ejemplo, por lo tanto, de asertividad. Bueno, seguimos avanzando porque ahora toca arrancar en otra de las llaves. Hemos visto la llave sándwich y ahora vamos a avanzar hacia otra de las llaves, que es la llave disco rayado. La llave disco rayado es una llave especialmente dedicada a aquellas situaciones en las cuales tú tienes que decir que no y es que no. No hay capacidad de negociación, no hay capacidad de valorarlo de otra manera. Tú le quieres decir que no y es que no. Entonces me gustaría que te pares a pensar en alguna situación, si ha sucedido, en donde alguien trate de conseguir de ti algo y tú le tengas que decir a esa persona que no y que sea que no y que no haya más vuelta de hoja y esa persona te haya insistido, ¿vale? Haya intentado persuadirte repitiendo, pero es que no y es que no, ¿vale? Piensa en alguna situación y hablamos ahora de la técnica disco rayado. Vale, vamos allá. La técnica disco rayado, como te decía, está íntimamente vinculada con defender nuestro punto de vista cuando es que no, y es que no, y no queremos negociar, no queremos ceder, y es que no, y es que no, y ya está. Y esa técnica consiste en mantener completamente la calma cada vez que uses una frase de disco rayado. Tienes que actuar como si fueses un antiguo disco de vinilo al que se le ha hecho una raya y la aguja pasa repetidas veces sobre la misma pista, ¿vale? Cuando la aguja vuelve a pasar sobre la misma pista, la letra de la canción no cambia y tampoco el cantante o la cantante canta con más fuerza o más cabreada, que es la tendencia natural que sigue la gente cuando repite las cosas. Tiende a levantar la voz, chillar o cabrearse. Entonces, aquí se trata de que digas lo mismo que ya has dicho, tratando de no introducir muchos nuevos argumentos, usando las mismas frases y, súper importante, manteniendo la calma, haciendo un esfuerzo en ese control emocional. Ese es el punto básico, el más importante, mantener la calma. Recuerda que si fueses realmente un disco rayado, la canción no suena más alta ni más enojada cuando pasas la segunda, la tercera o la cuarta vez sobre la misma pista. La canción es exactamente la misma. No des argumentos diferentes al disco rayado, porque esos argumentos diferentes le sirven a las personas para engancharse con ellos y tratar de convencerte tirando de esos argumentos. Entonces trata de usar el mínimo número de argumentos posible. Usa el disco rayado hasta que la otra persona desista. Céntrate en los objetivos que tú tienes y no en la argumentación de la otra persona. Y recuérdate, fundamental, que tienes derecho a decidir lo que quieres hacer. Por lo tanto, en ese disco rayado, mantén estos principios que estamos comentando aquí. Vamos a verlo con una situación en la que hayas tenido que decir que no y ser que no. Vale, piensa. ¿Se te ocurre alguna? ¿Alguna situación en la que uses el disco rayado? Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Está buenísimo el tinto. A ver, Rodrigo, ¿te sirvo un poco? No, gracias. No quiero beber vino. Venga, hombre, pruébalo al menos. No, no quiero beber. Vamos, Rodrigo, al menos para un brindis. No, no quiero beber. Pero si brindar con agua da mala suerte. Pero es que no quiero beber. Está bien, está bien.
¿Ves entonces cómo se usa el disco rayado? Es tratar de no usar muchos argumentos diferentes. Porque ¿qué pasa si utilizamos argumentos diferentes? Fijaros qué pasa si dice, mira, no quiero beber porque llevo el coche. La otra persona, cuando le dices porque llevo el coche, ya dice, vamos hombre, si la carretera por la que vamos no está nunca tráfico. Además, cuando nos vayamos ya se te habrá pasado. Y con todo lo que vamos a comer, no te hará efecto ni de broma. O si hace falta lo llevará Conchi, que ella nunca bebe. Y aquí la contestación es más fácil que sea, está bien, tienes razón, va, venga, ponme una. Vemos que si alargamos la explicación, estamos facilitando que la otra persona nos persuada, ¿vale? No quiero beber porque lo he dejado, porque he dejado de beber, ¿vale? Pero si es una sola, un día es un día, hay que celebrar la Navidad, venga, por probarlo no va a pasar nada. Vemos entonces que si pones argumentación de por qué lo he dejado, ahí ya facilitas que la otra persona se enganche con eso, ¿vale? Entonces, en esta técnica disco rayado, insisto, usa pocos argumentos y mantén mucho la calma. Espero que te sirvan, que te ayude, y para completarla te voy a hablar ahora de una de mis favoritas, con diferencia. Se llama la técnica banco de niebla. Se llama banco de niebla esta técnica porque sirve para decir que no y mantener el no de una manera muy habilidosa socialmente, y es como meter a la otra persona en un banco de niebla porque le confundes, le pierdes, le desorientas, da la sensación de que le estás dando la razón, pero realmente no se la estás dando. Entonces eso rebaja mucho la tensión en cualquier situación en donde tengas que decir que no. Vamos a verlo de manera práctica para que sepas cuáles son los pasos básicos del banco de niebla, esos que tendrás que reproducir. Bueno, lo que primero que tienes que saber es, si la otra persona tiene razón en todo lo que dice, se la vamos a dar por completo, ¿vale? Si la otra persona tiene razón en todo lo que está diciendo, le das la razón por completo. Lo cual no significa que estés cediendo, ¿vale? Significa que tú escuchas lo que te está diciendo y si lo que está diciendo es cierto, le das la razón. La segunda opción es, si la otra persona tiene razón en parte de lo que dice, buscaremos la parte en la que tiene razón y se la daremos en esa parte. Es decir, si parte de lo que dice es cierto y parte de lo que dice no es cierto, la gente se suele quedar con esta otra parte y echárselo en cara. Lo que yo te planteo aquí es, quédate solo con la parte que sí es cierta y dísela. No te centres en la parte de lo que te está diciendo que no es cierta, ¿vale? Esa sería la segunda de las alternativas. Y la tercera de las alternativas es la siguiente. Si la otra persona no tiene razón, le daremos la razón desde donde siempre existe la razón. ¿Desde dónde siempre existe? Desde su punto de vista o bien desde la posibilidad, ¿vale? Con frases como, es posible que. Lo vamos a ver ahora de manera práctica para que te salga. Pero antes de eso, quédate con la idea de que para que te salga bien, puedes usar cualquiera de estas frases. Estas frases son frases de banco de niebla, ¿vale? Puedes empezar diciendo, es posible que, o no dudo que tengas razones para, o ya sé que, o es verdad lo que dices en cuanto a qué, o es cierto que me he equivocado en, o quizá, o entiendo que desde tu punto de vista, tal, 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 ¿vale? Cualquiera de estas frases podrían ser un buen arranque de banco de niebla. Vamos a ver un ejemplo. Oye, ¿no crees que vas muy ligerita de ropa? Sí, llevo una falda algo corta. ¿Te vas a congelar? Es posible que pase un poco de frío, sí. ¿Te sentarían mejor unos vaqueros? Quizás me sentasen mejor, sí. ¿Lo ves? Cógete la frase, por ejemplo, la de te vas a congelar. ¿Esa frase es verídica? ¿Es totalmente cierta o es parcialmente cierta? ¿Se va a congelar Rocío por llevar esa ropa? Evidentemente no se va a congelar. Entonces lo que tenemos que ver es qué de lo que dice Juan es cierto. Entonces Rocío, la contestación que da muy buena es posible que pase un poco de frío, sí. Eso es cierto, sí que es cierto y coincide con la afirmación que está tratando de lanzar Juan, ¿vale? ¿Te sentarían mejor unos vaqueros? Quizás me sentasen mejor, sí. ¿Veis entonces que parece que le estamos dando la razón, pero realmente estamos actuando como nosotros queremos actuar, sin ceder? Lo vamos a ver con otro ejemplo. Cazas a uno de tus trabajadores fumando en el almacén de la tienda. Imagínate que eres un encargado, que tienes, por ejemplo, una tienda de ropa, y uno de los dependientes está fumando en el almacén y tú le dices,
Oye, que te he visto fumar y sabes que no se puede fumar en el almacén. Y ese trabajador te dice, pero si es un segundito nada más. ¿Vale? Entonces tú quieres utilizar el banco de niebla. Y dices, sí, es verdad que ya sé que podría ser poco tiempo, pero no puedes fumar en la tienda. Ahí le metes el disco rayado a continuación, ¿vale? Banco de niebla lo enganchas con, si quieres, con un disco rayado. Esa persona te sigue diciendo, pero hombre, es que ya sabes que si no fumo me pongo muy nervioso y yo nervioso vendo menos. ¿Vale? Sí es cierto que el no fumar te genera ansiedad y cuando estás nervioso se nota en tus cifras de ventas, pero no se puede fumar en este almacén. Pero si abro la ventana y echo el humo así para afuera, hombre, nadie se va a dar cuenta. Es verdad que si echas ese humo para afuera, quizás nadie se daría cuenta, pero no se puede fumar en el almacén, ¿vale? Entonces vemos que una manera eficaz para enfrentarse a estas situaciones es que me estás diciendo cosas, yo voy a pensar de todo lo que me dices que es cierto, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a salir fuera con lo que está lloviendo? Pues joder, es que me voy a calar, me voy a calar y si salgo fuera me voy a empapar. Efectivamente, si salieras, te mojarías porque está lloviendo mucho, pero no se puede fumar en el almacén, ¿vale? Entonces vemos que la técnica banco de niebla es realmente muy efectiva para enfrentarse a este tipo de situaciones un tanto tensas en las que tienes que decir que no. Para aquellos de vosotros y de vosotras que tengáis hijos adolescentes, os animo a que entrenéis a vuestros hijos adolescentes en esta misma técnica, que se la expliquéis o que le pongáis este vídeo que estáis viendo ahora. Por ejemplo, Tomás, vamos hombre, fuma, que será divertido. Enrique, es posible que fuese divertido, pero no quiero fumar. Tomás, venga hombre, no seas gallina. Enrique, entiendo que te pueda resultar un gallina si no fumo, pero no quiero fumar. Tomás, pero si todo el mundo fuma. Enrique, es cierto que mucha gente fuma, pero no quiero fumar. Tomás, oye, que por una calada no te vas a morir, ¿eh? Enrique, no, no me moriría, pero no quiero fumar. Entonces, si te fijas un poco en este texto, te vas a dar cuenta que aquí la postura de Enrique es usar de manera continua un banco de niebla para que en lugar de enfrentarse a él, le estemos dando la razón en aquello que sea cierto. Por ejemplo, Tomás dice, pero si todo el mundo fuma, ¿eso es cierto? Realmente no, no todo el mundo fuma. Sin embargo, cuando yo continúo, lo que digo es cierto que mucha gente fuma. ¿Lo ves? Trato de ver qué de lo que me estás diciendo es cierto. Y me centro, en lugar de en quitarte la razón, me centro en dártela. Porque la tendencia natural que tú vas a tener si te dicen, pero si todo el mundo fuma, para defenderte, a lo mejor dices, no, no, que Isabel y Rocío y Carlos no fuman, ellos, y Juan Carlos incluso ha dejado de fumar hace poquito, ¿vale? Entonces, si tú das este tipo de argumentos que se oponen, estás facilitando el entrar en la discusión y no hace falta realmente entrar en la discusión. ¿Por qué no darle la razón directamente? Si va a facilitar mucho tu dominio de lo que quieres hacer realmente, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, como vemos, de banco de niebla, ¿vale? Espero que te resulte de utilidad esta técnica o esta llave banco de niebla. Y con ello pasamos a la última parte de esta conferencia en la que vamos a hablar de la llave muñeca rusa. Para eso te voy a hablar de tres estilos diferentes de recibir críticas. Te voy a explicar lo que es la ficha de dominó, el rastrillo y la muñeca rusa en último lugar. Pero antes de eso me gustaría que te pararas un poco a pensar en alguna vez que alguien te hizo alguna crítica, ¿vale? Alguna vez durante los últimos días, semanas o meses que alguien te hizo alguna crítica. Te dejo un momentito para que pienses en esa situación en donde alguien te hizo alguna crítica. Que pienses cómo termina esa frase de ahí, ¿vale? ¿Cómo termina? Y una vez tengas esa situación en la que alguien te ha criticado algo, me gustaría que pienses tu nivel de malestar, ¿cuál fue cuando te criticaron eso? Entre 0 y 10, ¿cuál fue tu nivel de malestar? ¿Fue de 0 realmente? ¿Fue de 1? ¿Fue de 2? Haz un esfuerzo porque te salga alguna situación. Bien, aquí lo más probable es que tu nivel de malestar fuera un nivel mayor de 5, porque
Habitualmente cuando nos hacen críticas nos suele molestar, ¿vale? Entonces es bueno que aprendamos a enfocar bien cómo gestionamos las críticas. Por eso te voy a hablar de esos tres formas diferentes de gestionar las críticas de otras personas, ¿vale? Cuando te hacen una crítica. La primera de ellas es la ficha de dominó. La ficha de dominó es una forma de reaccionar cuando alguien te hace otra crítica. Una ficha de dominó la empujas y se levanta de nuevo o se queda derrumbada. La ficha de dominó se queda derrumbada, ¿verdad? Cuando la empujas. Entonces, los pensamientos, si tú eres una ficha de dominó, cuando alguien te critica, el pensamiento que vas a tener en ese momento es: ay, seguro que la otra persona tiene razón. Yo no debería de cometer este tipo de fallos. Es horrible estarme equivocando o haberme equivocado. Soy un desastre. Nunca voy a ser capaz de hacerlo bien. Las conductas de las fichas de dominó son decaimiento, llanto, evitan a la persona que ha realizado la crítica, abandonan el comportamiento o la idea, incluso más allá del tema concreto específicamente criticado, ¿vale? Ay, es que yo no hago nada bien, es que nada lo hago bien, es que qué desastre, es que mira, ya no sé ni para qué me pedís hacer cosas, porque es que no lo hago bien. Yo de verdad casi prefiero no encargarme de esto nunca más porque soy muy malo o muy mala haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Eso es una ficha de dominó. Una ficha de dominó es una persona que recibe críticas y se derrumba, ¿vale? Entonces, plantéate a tu alrededor, ¿hay alguna persona que sea ficha de dominó? ¿Alguna persona a la que le hayas hecho alguna vez una crítica y se haya derrumbado, o a lo mejor se haya puesto incluso a llorar, o que haya adoptado una postura decaída simplemente por haberle hecho esa crítica, que se haya puesto muy triste? Esa persona que tienes a tu lado en ese momento ha sido una ficha de dominó. Por mi experiencia en consulta, más o menos el 10% aproximadamente de la gente son fichas de dominó, ¿vale? Entonces, no es una manera muy eficaz de gestionar esas situaciones. La siguiente de las alternativas son los rastrillos. Los pensamientos de los rastrillos son: oye, ¿y tú qué sabrás? ¿Vale? Le haces una crítica a un rastrillo, le estás criticando lo que sea, y el rastrillo te contesta: oye, ¿y tú qué sabrás? O mira, yo lo hago bien y no tienes nada que criticar. O mira, puede que yo lo haga mal, pero tú no eres la mejor persona para criticarme esto porque tú haces otras cosas peor o porque tú también haces otras cosas mal. Los rastrillos piensan: no tienes por qué criticarme nada o no tengo por qué soportar esto, ¿vale? Entonces, las conductas de los rastrillos son enojo ante la crítica, enfrentamiento a la persona, oposición a la crítica. Tratan de hacer sentir culpable a la otra persona, como por ejemplo retirándoles la palabra. Me criticas algo y te retiro la palabra, ¿vale? Malas respuestas, enfrentamiento, pasotismo hacia la persona que nos critica y empeora la relación futura. Los rastrillos suelen cambiar el tema de conversación de un comportamiento propio que ha sido criticado a un comportamiento de la otra persona que te critica. Por ejemplo, que yo no recojo bien mi sección en la tienda, pues anda que tú no veas cómo dejas de migas el sitio donde comes y nadie te dice nada. Es un ejemplo propio de los rastrillos. Me criticas algo, yo te critico a ti, ¿vale? Porque, ¿qué pasa con un rastrillo cuando lo pisas? ¿Vale? Un rastrillo cuando lo pisas con una crítica, el rastrillo lo que hace es ¡poing! Y te golpea. Te golpea, te trata de golpear a ti. La mayor parte de las personas, un poco más del 50% de las personas, son rastrillos. Por lo tanto, tú que estás viendo esto ahora, es un poco más probable estadísticamente que seas un rastrillo. La tercera de las opciones de la que voy a hablarte ahora es lo que llamamos la muñeca rusa. ¿Las conoces? Las muñecas rusas, se llaman matrioscas también, que son estas muñecas que se meten unas dentro de otras, ¿vale? Tienen todas una forma parecida y se van metiendo unas dentro de otras. Si tú eres una muñeca rusa y alguien te critica, lo que piensas siendo muñeca rusa, si alguien te señala y te critica, lo que vas a pensar es: lo que me estás diciendo es de algo externo a mí, que forma parte solo una pequeña parte de lo que yo realmente soy en mi totalidad, porque dentro de mí hay cosas muy valiosas, hay cosas que tú desconoces y no las estás señalando a todas, solo estás señalando con tu crítica algo muy pequeñito y por lo tanto no me va a afectar a toda mi persona,
simplemente es una información que describe una parte de mi persona. Por eso es interesante que tomes nota de los comportamientos concretos o de los pensamientos concretos de las muñecas rusas. La muñeca rusa, cuando la criticas, lo que piensan es: reconozco que puedo haberme equivocado o fallar, o incluso haberlo hecho bien y aún así tener que mejorar. Vamos a ver en qué me puede ayudar esta crítica. Lo que piensan las muñecas rusas es: la persona que me critica, critica algo que observa de mí y no está despreciando a toda mi persona. Piensan que no soy un desastre por tener algo que haya podido hacer mejor. Puedo mejorar cualquier cosa de mí que me proponga, y escuchar a los demás es una buena forma de saber cómo hacerlo. Cualquiera de los dos puede tener razón en todo o en parte. Tengo derecho a equivocarme. Voy a aprender de mis errores. Y la siguiente frase es una frase que ha estado durante varios años en mi Messenger, luego en el Facebook, que dice: quien tropieza y no se cae, dos pasos más que avanza. Porque es cierto, si tropiezas con una crítica, pero esa crítica no te derrumba, vas a aprender cosas, vas a salir más reforzado, reforzada. Por lo tanto, si tropiezas y no te caes, dos pasos más que habrás avanzado. Las conductas concretas de las muñecas rusas son escuchar con atención las críticas, aunque de partida no siempre sienten bien. Mostrar entereza y control emocional ante las críticas. Interesarse por la crítica y enfocarla desde un punto de vista constructivo. Y la siguiente diapositiva de la que te voy a hablar ahora, creo que puede ser bastante interesante. Por lo tanto, toma nota de lo que vas a escuchar como definición o descripción concreta de muñeca rusa, porque puede ser muy útil para actuar de esa manera cuando recibas las siguientes críticas. De hecho, todo esto último que estamos diciendo aparece reflejado en mi libro Cómo seducir a tu cliente. Creo que tengo por aquí. Sí. Vale. Todo esto que estamos diciendo aparece en este libro, Cómo seducir a tu cliente. Por si en lugar de tomar nota te quieres hacer con él, si entras en comoseducirátucliente.com, pues ahí te lo puedes descargar en PDF o en ebook, y también lo puedes pedir en papel. Vale. Entonces, tómate nota de esto que vamos a decir, porque es la parte más importante que guiará tu comportamiento de cara a convertirte en una verdadera muñeca rusa. Y es lo siguiente. Piensa de forma adecuada ante las críticas. Considera la crítica como una ayuda. Cuando alguien te esté haciendo una crítica, probablemente la inmensísima mayor parte de las veces sea con intención de ayudarte. Por lo tanto, actúa como tal. Actúa como si la crítica fuese una ayuda. Considera la crítica como una ayuda. El siguiente de los puntos es: pide detalles para comprender bien el tema que se critica. Trata de no emitir tu juicio cuando solicites esta especificación. Muestra empatía con la persona que te critica y trata de ver la realidad desde su punto de vista, porque esta perspectiva cambia un enfoque ataque-defensa por un enfoque colaboración y respeto mutuo. Por lo tanto, pide detalles para comprender bien el tema que se critica. Muestra agradecimiento ante la crítica. Di gracias por haberme dicho esto. Gracias por estarme criticando o comentando este tema en concreto. Muéstrate de acuerdo con todo aquello con lo que estés de acuerdo. Y busca, aunque solo sea una pequeña parte de la crítica, que consideres cierta y exponla. Porque eso va a hacer que quien te esté criticando diga: joa, se le pueden decir las cosas a esta persona. Da gusto hablar con gente que acepta las críticas y que se interesa por ellas y que además me apoya y dice que efectivamente lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, busca hechos o datos objetivos para hablar del tema criticado, ya sea para refutar la crítica o para apoyarla. Preferiblemente para apoyarla, porque eso va a dejar mejor sabor de boca a quien te esté haciendo esa crítica. Por ejemplo, si alguien te dice: oye, que llevas un montón de días llegando 20 minutos tarde, media hora tarde, ¿es que esto qué es? Es que no puedes llegar tarde siempre que llegas, es que es una vergüenza. Lo que puedes hacer tú es decir: oye, pues lo siento, te agradezco mucho que me estés comentando esto, porque por ejemplo ayer quedé contigo a las 9, llegué a las 9:20 y antes de ayer llegué a las 9:30 cuando había quedado contigo a las 9 también. Entonces,
el hecho de buscar hechos objetivos o datos objetivos para hablar del tema criticado hace que la otra persona esté dándose cuenta de que la has escuchado y que empatizas con esa persona. Interesante también la propuesta de pide sugerencias acerca de cómo cree la otra persona que se podría mejorar la situación criticada. Di, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú qué harías exactamente con respecto a esto? ¿Vale? Súper interesante. Y que la otra persona te dé alguna idea de cómo enfocar esa situación, de cómo gestionarla. Y no tengas reparo en pedir disculpas y si crees que te has equivocado, plantea un plan de mejora, de rectificación o de compensación, si fuera posible. Quédate con estas ideas. Crea un plan de mejora, de rectificación y de compensación y transmíteselo a la otra persona. Habla con la otra persona de cuál es este plan en concreto, porque seguro que le va a encantar, ¿vale? Entonces, plantéate ante esos ejemplos que decías. Por ejemplo, alguien te dice, oye, en la reunión no me has dejado hablar nada, ¿eh? En la reunión estabas tú todo el rato hablando y al final es que yo tenía también varios puntos que decir y es que quedé ahí como un panoli, de verdad, no me introdujiste, no me facilitaste que yo expusiera mis puntos, sabes que soy una persona un poco menos habladora que tú o menos extrovertida, pero podías habérmelo facilitado, ¿eh? Entonces, una muñeca rusa sería, bueno, es cierto que no te tuve tan en cuenta como podría hacer. ¿Qué crees que podemos hacer para la próxima reunión para que yo, si me distraigo, me dé cuenta de que te tengo que ayudar a entrar en la conversación? Vemos que esa manera de enfocar las críticas pues es una grandísima, grandísima ayuda. Recuerdo que hace unos años, por ejemplo, impartiendo una formación, un máster en recursos humanos en Castellón, estaba hablando, por ejemplo, del lenguaje del cuerpo. Y estaba poniendo diferentes ejemplos. Y había un alumno delante de mí, con los brazos así cruzados, con las piernas estiradas delante, con los tobillos cruzados, con las piernas estiradas. Y yo estaba hablando de diferentes gestos y en un momento determinado, pues dije, pues por ejemplo, gestos como el que estás poniendo tú, de los brazos cruzados, es lo que en psicología se llama la postura barrera. La postura barrera tiende a mostrar una imagen de oposición, de desconfianza, de distancia, de pensar diferente. Otro gesto como el que estás poniendo tú, de cogerte la barbilla, muestra interés, por ejemplo, o traslada la idea de interés. Tú, por ejemplo, estás asintiendo con la cabeza y eso me genera que me estás escuchando. Bueno, esto fue la explicación en clase, fue más desarrollada, pero al final de la clase se me acercó un chico con los ojos vidriosos, casi llorando, pero no llegaba realmente a soltar lágrimas. Y me dice, oye, Fernando, ¿te puedo contar una cosa? Digo, sí. Es que quiero que sepas que me he sentido fatal cuando me has señalado a mí por tener los brazos cruzados. Yo estaba atendiéndote y me resultaba interesante, pero me has avergonzado delante de mis compañeros porque yo no estaba marcándote ninguna distancia ni nada y yo me sentía bien, pero me avergonzaste por hacerme protagonista y yo sabes que vengo a este tipo de formaciones porque creo que me hacen falta para relacionarme mejor con la gente, pero me sentí muy mal y simplemente te lo digo porque metiste muchísimo la pata conmigo, ¿sabes? Vale, yo ante esa crítica que me estaban haciendo a una parte de mis clases, podría, por ejemplo, opción A, decirle, mira, llevo 7 años impartiendo esta formación, siempre pongo estos ejemplos, la gente nunca se me ha quejado de estos ejemplos, creo que es una buena manera para despertar el interés y la atención, y si tú te has rayado con eso es que tienes un problema psicológico porque tu reacción no es normal. Bueno, esa sería la opción A. Y la opción B sería, pues te agradezco que me lo comentes porque es un ejemplo que hago de vez en cuando y tienes razón que a algunas personas le puede resultar ofensivo, como sin duda te ha resultado a ti. El hecho de que me lo hayas dicho me sirve para tener mucho más cuidado las siguientes veces que yo use este ejemplo, para tener más tacto y para sustituirlo por otros ejemplos si es necesario. Por lo tanto, el hecho de que tú me lo hayas dicho me va a facilitar mucho las siguientes clases que tengo en este máster y sin lugar a duda las siguientes formas de proceder, porque en algunas ocasiones muchos alumnos pueden pensar que me equivoco al hacer determinados ejercicios, como es el caso que me comentas, y te lo agradezco. Entonces, valorad si la opción A, que podría ser cierta, ¿vale? Si es la más adecuada, que la opción B, y solo una de las dos opciones encajaría en esto que estamos comentando, ¿vale?
Bueno, y con ello estamos llegando al final de la conferencia. Estamos ya, creo que nos hemos metido a lo mejor en una hora y media o algo así. Espero que haya resultado agradable para ti, que estés pasando un buen rato. Y después de estos ejemplos, simplemente para terminar, recomendaros algunos libros en cuestión. Si te apetece mejorar tu formación, seguir leyendo sobre estos temas, hay un libro que a mí me gusta especialmente, que es el de Olga Castañer, que es el de Asertividad, expresión de una sana autoestima. Es un magnífico libro con un enfoque muy práctico, os lo recomiendo. Os recomiendo también el libro Sentirse Bien, de David Barnes. Creo que está mal escrito ahí en la diapositiva, es David Barnes, escrito Burns. Os lo recomiendo muchísimo. Ese libro tiene un capítulo titulado La irritación. Es uno de los mejores libros y uno de los mejores capítulos que se ha escrito en el ámbito de la psicología. Os lo recomiendo muchísimo. Se llama Sentirse bien, de David Barnes o Burns. El siguiente que os recomiendo es el de Cómo mejorar tus habilidades sociales, de Elia Roca. Es un libro magnífico, muy práctico, como todo lo que escribe Elia Roca. Os lo recomiendo muchísimo. Y el que os comentaba hace un momentito, el de Cómo seducir a tu cliente, que os lo podéis conseguir en comoseduciratucliente.com. En esa página web lo podéis pedir tanto en formato digital como en formato papel. Y con esta bibliografía os recomiendo también que, como sabéis, podéis pedir el diploma de asistencia por haber visto esta conferencia completa. Para pedir tu diploma de asistencia, el primer paso es registrarte. Tienes que entrar en miconsulta.es/charlas, ¿vale? Te repito, miconsulta.es/charlas. Entras ahí, hay un botón que pone quiero verla online, la charla de autodefensa psicológica, en miconsulta.es/charlas. Pulsar quiero verla online y una vez te registres, vas a este enlace que aparece ahora en la diapositiva, miconsulta.es/D16. Una vez registrado o registrada, vas a miconsulta.es/D16 y con ello obtendrás tu diploma por haber visto esto y puedes incluir tu diploma en tu currículum, ¿vale? A nivel formativo. Y nada más, muchísimas gracias por ver esta conferencia. Si la has visto completa, te agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido una conferencia larga, pero con muchas cosas muy aplicadas que vas a poder poner en práctica desde ya mismo. Te animo a que me busques en redes sociales. Te animo especialmente a que me busques en el canal de YouTube, en Facebook, si quieres, en LinkedIn, Twitter, Google Plus, aunque me enteré ayer que el Google Plus dentro de nada lo van a cerrar. Y estoy también en Instagram. Entonces, ha sido un verdadero placer el pasar este ratito contigo. Recuerda que tienes muchas conferencias más en miconsulta.es/charlas. Ahí dentro tienes muchas conferencias más de diferentes temas y seguramente van a resultar de tu interés. Muchísimas gracias y hasta luego.